Es importante precalentar el horno con calor arriba y abajo, 15 minutos a 200 grados. Tener el molde listo, yo voy a utilizar este de 18 centímetros. Para que no se me pegue, le he puesto papel de horno. También le pueden colocar mantequilla y harina. Para asegurar que no se me pegue, le voy a colocar un poco de aceite por toda la base. Recuerda, esta tarta se puede adaptar a los ingredientes que tengas en casa. Y como necesitamos harina de avena, lo vamos a triturar. La avena se tritura más rápido cuando son porciones pequeñas. Si la reservas, es más fácil poder utilizarla. Para el que el bizcocho tenga una textura esponjosa, es importante pasarlo por un colador. Vamos a utilizar uno con perforaciones más grandes. La avena se podrá tamizar mejor. Para hacer la medida, nos vamos a ayudar en la taza medidora. Vamos a añadir 160 gramos de harina de avena. Si vas a hacer la medida en tazas, es una taza con un tercio de harina de avena. Añadimos la avena que preparamos. Para agregar el polvo de hornear, hay algunos que ya vienen con la cantidad indicada. Este es de 18 gramos. 13 gramos de canela molida o media cucharada. Para potenciar el sabor, añadimos 3 gramos de sal. Como esta receta no lleva ningún tipo de harina, vamos a sacar esa harina de unas nueces. Yo voy a utilizar estas. Vamos a aprovechar el mismo vaso de licuar para triturar las nueces. Es importante que el vaso esté completamente seco y lo vamos a encender y apagar. Estas nueces trituradas también se pueden reservar, así cuando necesites es más fácil. Vamos a utilizar 3 zanahorias medianas y una zanahoria chica. En total, la cantidad de zanahoria que podemos añadir a esta tarta es de 210 gramos hasta 220 gramos. Para poder utilizar esta zanahoria es mejor quitarle la piel. Cortar esta zanahoria en trozos pequeños será más fácil poder triturarla. Muchas gracias por ver los videos y hacer de esta tarta su favorita del canal. Vamos a replicarla y mejorarla. Esta tarta se puede modificar con los ingredientes que tengas en casa. Si vas a hacer la medida en tazas, es una taza y media. Han preguntado en el canal si utilizo zanahorias cocidas o crudas. Estas deben estar crudas. Aparte, para esta receta vamos a necesitar 3 huevos. Los huevos deben ser de tamaño grande. Estos huevos tienen que estar a temperatura ambiente, así que los vamos a sacar del frigorífico antes de utilizarlas. El aceite que puedes utilizar puede ser aceite de oliva o aceite vegetal. Añadimos 60 mililitros. Voy a utilizar stevia, voy a añadir 40 gramos. Si vas a utilizar azúcar de caña, con 30 gramos a 50 gramos va a ser suficiente. Como queremos hacer el trabajo más rápido, vamos a utilizar el vaso de licuar. Añadimos la mezcla que tenemos. A esta mezcla agregamos la zanahoria que tenemos preparada. Recuerda, si añades de más, tu bizcocho te puede salir demasiado húmedo. Tenemos todos los ingredientes listos. Para ayudar a triturar, podemos encender y apagar. Para que este bizcocho suba un poco más, vamos a añadir 60 a 70 gramos de harina de nuez que trituramos. Estas nueces se lo vamos a incorporar todo. Antes de incorporar la avena, no tiene que haber ningún grumo. Cuando nuestra mezcla esté lista, vamos a añadir la avena que tenemos preparada y para que se disuelva mejor, lo vamos a añadir poco a poco. Si deseas elaborar este bizcocho y no hay nueces en casa, también lo puedes hacer con almendra molida o coco rallado. Se puede elaborar con harina de arroz, pero la harina de arroz es muy seca. Con 20 gramos a 30 gramos va a ser suficiente. Listo, lo agregamos todo. La avena es una harina demasiado seca. Debes añadir las cantidades indicadas. Si te llegas a pasar, tu bizcocho te puede salir demasiado seco. Cuando nuestra mezcla esté lista, lo incorporamos en el molde que tenemos preparado. Para que todo quede uniforme, le vamos a dar pequeños golpecitos en la parte de abajo.
El horno se ha precalentado 5 minutos más. Como es un bizcocho pequeño, le vamos a dar una cocción de 25 minutos y bajamos el fuego a 180. Una vez que el bizcocho está en el horno, no abrir para nada, así el calor no escapará. Si tu horno está muy caliente, con 25 minutos va a ser suficiente. Este bizcocho estuvo en el horno 25 minutos. Vamos a dejar que enfríe totalmente. Para que esté más jugoso, podemos dejarlo enfriar con un paño limpio dentro de una bolsa, así se enfría en su misma temperatura. Para que se pueda desmoldar más rápido, vamos a pasar un cuchillo por todo alrededor. Este bizcocho ya se puede consumir así, pero lo voy a decorar. Y como es un bizcocho a base de avena, la avena suele secarse demasiado para que no se te seque tanto, guardarlo en el frigorífico hasta finalizar su consumo. Te puede durar hasta 4 días. Si deseas que te dure un poco más, puedes cortar porciones y congelarla y sacar las porciones que necesites. Si deseas que tu tarta no lleve lactosa, puedes utilizar la leche de coco. Para que se pueda solidificar, lo tienes que colocar en el frigorífico por lo menos 2 días antes de utilizarla. En un bol aparte, vamos a añadir una taza de leche de coco o una taza de queso para untar. Esta mezcla se puede endulzar al gusto. Yo le voy a colocar media cucharada de stevia. Vamos a incorporar 5 mililitros de vainilla. Vamos a mezclar todo hasta que tenga una textura cremosa. Este frosting ya está listo. Decora esta tarta al momento de servir. Así estará más cremoso. En una sartén he puesto 30 gramos de nueces. Este es opcional. 5 gramos de endulzante. Se puede endulzar al gusto. Vamos a mezclar un poco y agregamos 5 gramos de mantequilla. Movemos por unos 10 segundos y lo retiramos.